Abel, adelante, por favor. Que ingrese Abel. Hola, Abel, ¿cómo estás? Hola, Andrea, buenas noches. Siéntate, por favor. Gracias, gracias. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Porque entiendo que tú eres el que nos has pedido ayuda, el que has querido venir aquí al programa. ¿Qué pasó con Vilma? Cuéntame. Sí, Andrea, lo que pasa es que tengo una duda de la paternidad del niño que tiene Vilma. ¿Ya? ¿Que tiene cuánto tiempo? 2 meses de nacido. Víctor, ¿quién? ¿Tú lo conoces? Solamente he visto una vez cuando... Cuando pasé por la puerta acompañando a mi primito, ¿no? Yo he tratado de sentir algo, aunque sea por el niño, y no lo siento nada. ¿No sientes nada por el niño? No, no siento nada por el niño. ¿Qué sientes con esta situación, Abel? Cuéntame, porque te noto así, serio. Siento... Y se te ve a ti, además, ¿no? Se te ve un hombre serio. Entiendo que eres un hombre que además que te has esforzado mucho para estudiar, para ser un profesional, ingeniero civil. Sí, sí. Y entonces tú... ¿Qué pasó contigo? Yo siento que no sé si se aprovechaba el momento para perjudicarme la carrera o del ingeniero que soy, o no sé, porque recién acabo de terminar la carrera de ingeniería y para mí no ha sido fácil estudiar una carrera de ingeniería. Me he sacrificado mucho, yo he trabajado y he estudiado, yo vengo de una familia pobre y... Ya salió adelante. Yo he tratado de salir adelante por mí mismo, ¿no? Y no es justo que, o no me parece justo que de esa manera me quieren arruinar la carrera. Pero no entiendo algo, a ver, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 32 años. ¿32? Sí, 32 años, un hombre profesional, entiendo, con mucho esfuerzo. ¿Por qué alguien puede aprovecharse de ti, pues ni que fueras un niño, ¿no? No? Yo pienso que tal vez ella vio una manera de asegurarse, o no sé cuál fue la forma que ella pensó... ¿Cómo asegurarse? O por la carrera que tengo, o tal vez por la economía que puede tener más adelante, o no sé cuál fue, porque yo vengo de una familia pobre y él... Ya, a ver, algo así como, a ver si estamos entendiendo todos lo mismo, como que tú eres un hombre profesional y ella dijo, acá le pongo la puntería y yo lo atrapo a este hombre para que después cuando empiece a trabajar... tenga dinero y así pueda mantenerme a mí. Porque yo no la veo otra forma, porque si bien es ella, habrá conocido otras personas. ¿Pero en serio tú crees que te ha querido atrapar? Que ella me enviaba mensajes que ella está sola, que me quiere ver, me quiere... Y yo no lo accedía anteriormente. ¿Cómo pero que no lo accedía? A ver, estas relaciones que ustedes han tenido han sido de mutuo acuerdo, ¿no? Entonces, ¿por qué crees que ella te ha querido atrapar? No, yo no pensé que de esa forma ella lo tenía planeado, ¿no? Como ella al frente vive, frente de mi casa, y yo iba ya a descansar. Pero ¿ya? Lo que pasa es que ella me empieza a jalar y empieza a besarme. ¿Ella? Ella. Ella toma la iniciativa. Ella toma la iniciativa. ¿Y tú qué hiciste? Y ahí lo que yo caigo, ¿no? Yo, como cualquier hombre, ¿no? ¿Cómo que como cualquier hombre? Pues, hoy comenzamos mal, como cualquier hombre, dice. No... Pero uno, como es hombre, a veces cae en una tentación.